Amigos y amigas, bienvenidos nuevamente a la barra de Mirador Universitario, el espacio televisivo de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia, la CUAED, de nuestra casa de estudios, la UNAM. En esta ocasión, con el programa titulado Los diversos lenguajes del diseño a través de sus autores, en lo que a lo largo de 5 emisiones semanales, todos los miércoles de 9 a 10 y en vivo, hemos ido explorando cara a cara directamente con los arquitectos, diseñadores industriales, paisajistas y urbanistas que están en el quehacer profesional y que se han vinculado a nuestra casa de estudios, específicamente a la Facultad de Arquitectura. En esta ocasión, el tercer programa ya está dedicado específicamente al diseño industrial, una de las disciplinas que se imparten en nuestra Facultad de Arquitectura. Y para ello, pues, iremos conociendo a través de entrevistas en vivo y cápsulas que hemos grabado especialmente para usted, los diferentes actores que han entrado en escena de este campo profesional. Pues bueno, vamos a iniciar. Este es el número 3 de esta serie y pues le daríamos la bienvenida en primer lugar a Celia Facio, también conductora de esta emisión. Celia, ¿qué tal? Bienvenida. ¿Qué tal, amigos? Esperamos que disfruten este programa. Muchas gracias, Celia. Y desde luego, pues darle la bienvenida a nuestro primer invitado, el ingeniero Ulrich Scharer, académico del diseño industrial. Ingeniero, buenos días. Buenos días, muchas gracias por haberme invitado. Para mí es un honor estar con ustedes. No, el honor es para nosotros, ingeniero. Y bueno, recuerden que este es un programa en vivo que nos pueden seguir a través de Canal 22 y también seguirnos por internet en el sitio www.cuaed.unam.mx/mirador. En vivo nos pueden seguir por internet y desde luego esperamos sus llamadas, comentarios, sugerencias que nos pueden hacer al 5622-8728, 5622-8720 y 5622-8718 para que nos den sus comentarios y también algunos obsequios que más adelante les especificaremos que seguramente serán de su agrado. Vamos a empezar con el objetivo de la primera sesión. Sí, y bien, los objetivos de esta sesión son básicamente el tratar de dar a conocer la actividad profesional de académicos y egresados del diseño industrial. Así es, y bueno, para empezar, iniciaríamos con la aproximación de un ingeniero industrial. ¿Cómo hace un ingeniero industrial, un constructor? Me parece que fue algo así traducido, ¿no? El título. Un ingeniero industrial suizo de nacimiento con la mayor parte de su vida allá en México. ¿Cómo llega usted aquí a nuestro país y cómo se inserta en un campo de trabajo y universitario? Efectivamente, la formación que yo recibí
era dentro de la ingeniería alrededor del producto, o sea, que son las ingenierías de producto, manufactura, herramental, industrial, planta, con la especialización posteriormente de tool engineer, o sea, de fabricar herramientas, troqueles y moldes, diseñarlos. Y esto fue la razón que me invitaron a venir a México en 1959 para 2 años, para arrancar una fábrica, y aquí me tienen todavía. 2 años que se convirtieron, ya tiene una casi en 50. Antigüedad académica muy importante en nuestra casa de estudios. Así es, así es. Y por eso, en llegando de Toluca al DF, ya para meterme a la vida profesional dentro de la manufactura también, pues fui invitado a participar en diseño industrial, primeramente en ingeniería, y luego me invitaron al diseño industrial para participar las tecnologías en manufactura, materiales, y con esto todavía ya han pasado 40 años cuando inicié en ingeniería y luego pasé a diseño industrial. Hoy estamos formando los diseñadores industriales dentro del área de materiales y transformación, lo que son los proyectos del diseño industrial. Pero vamos a iniciar con la primera imagen. Eso. Esto ahí, alrededor de este vehículo, nacieron esas ingenierías que estoy mencionando. Y ahí también está lo que es el diseñador industrial, que en aquel tiempo apenas quizá copió los carruajes del tiempo, simplemente quitando el caballo, colocando un motor. Pero ahí nacieron efectivamente esas ingenierías. Y dentro de la ingeniería mecánica está el diseño de máquinas. Dentro de esto he participado en desarrollar maquinaria. He desarrollado esta máquina que usted ve, es una troqueladora de alta velocidad. Y la otra es una máquina de coser para hacer cierres por kilómetros, coserlos. Y esto es lo que estoy transmitiendo a mis alumnos, lo que es el diseño, la comunicación. Y dentro de este proyecto tenemos en la siguiente, tenemos lo que es el proyecto que desarrollamos para la formación. Tecnología no es un desarrollo únicamente para enseñar a diseñar, sino apoyar para que el diseñador puede realizar, visualizar y practicar el diseño que está desarrollando. ¿Cómo marcaría esta diferencia entre, o vínculo también, entre la ingeniería y el diseño industrial? La ingeniería fue primeramente el desarrollo de maquinaria o de procesos, etcétera. Pero el vínculo del diseñador que hoy crea el producto, desarrolla el producto, requiere conocimientos que traslapan con las ingenierías. Tiene que poder comunicarse con los ingenieros industriales, con los ingenieros que están dentro de la ingeniería de producto, con manufactura. Tiene que saber seleccionar materiales, tiene que cuidar que los materiales seleccionados sean confinables y que sean quizá recuperables. Esto, ingeniero, me parece importante porque, de hecho, lo comentábamos Elia y yo un par de veces antes de esta entrevista, que justamente a veces parecería que la gente no tiene muy claro entre un diseñador industrial y un ingeniero industrial, y pues son campos, digamos, que se apoyan, pero que están inmersos en un mismo proceso industrial. Sí, el diseñador industrial es el creador del producto. Uh-huh. El ingeniero industrial se encarga de desarrollar
el buen manejo del producto dentro de la fabricación. Él se encarga de estimar los tiempos de fabricación, traza los caminos o las rutas que tiene que pasar el producto, las óptimas rutas para que no se pierda el tiempo, tiene calculado el tiempo máquina que ocupa un producto dentro de tal departamento, pero el complemento del diseñador industrial con el ingeniero industrial, el creador es efectivamente el diseñador industrial. Por eso, en el apoyo que damos en tecnología, si quiere regresar a lo que es el tecnología 3, por favor, 3. Temario de la materia, ¿no? Porque eso es para que ustedes puedan ver qué es lo que estamos comunicando a los diseñadores. Y ahí está tecnología 3, donde ustedes ven el diseñador que viene de tecnología 1 y 2, tiene ciertos conocimientos artesanales de procesos y materiales. Pero nosotros en esto le estamos dando ya una visión industrial para que él inicia con transformaciones líquidas, ejemplos que tenemos ahí, desarrolle el diseño del producto y posteriormente que busca cuál es la tecnología para poder realizar este diseño dentro de moldes de arena, dentro de moldes quizá permanentes, buscando la línea de partición para que nazca este producto. Ingeniero, perdón que lo interrumpa, para los amigos que nos están siguiendo, esto forma parte de una que es cuarto año, ¿no?, de la carrera de diseño industrial que se imparte en la Facultad de Arquitectura y es, digamos, el soporte tecnológico que usted les brinda. Correcto. O sea, es el soporte técnico que ayudamos al diseñador a que dentro de sus proyectos que tiene el diseño, la concepción del diseño, él puede aterrizar su evolución del producto con la manufactura, que sea realizable, que sea producible, y esos conocimientos le estamos transmitiendo, como lo vemos aquí, ya la realización del modelo que está dentro del molde o el producto recién nacido por fundición. Entonces, usted hace mucho énfasis en la importancia de los procesos de producción. Pero, bueno, esto no quiere decir que el diseñador tenga que ser un todólogo, ¿no? Desgraciadamente, el diseñador, desde que no estamos formando ingenieros en manufactura, aquí en México no existe, lo estamos cargando ese conocimiento al diseñador que crea el producto, pero que sepa al mismo tiempo desarrollarlo en el lado de manufactura. Que él sepa paso por paso cuáles son las herramientas que se requiere, cuál es el proceso, cuál es el material óptimo para seleccionar y transformar para posteriormente, al fin de la vida del producto, poder recuperar el material o confinarlo en una manera correcta con la naturaleza. Le da, digamos, una dimensión fáctica. Así es. Que sea realizable, porque también, bueno, el diseñador industrial a veces le ocurre un poco lo que ocurre con los arquitectos o algunas profesiones del diseño, que a veces especulan y les hace falta un poco regresarse a una realidad, ¿no? De qué es posible. Por ejemplo, ustedes manejan aspectos de materiales, de economía, y todo esto finalmente, como estamos rodeados de objetos, pues bueno, es la base, porque si no, no podrían ser facturados, ¿no? Correcto. Esto en sí, el tecnología da el aspecto económico también, y de acuerdo con la posible demanda de un producto, para que el diseñador sepa que tenga que diseñar para una demanda módica anual o si es para alta producción. Por eso en tecnología 4 ya estamos cubriendo toda la fabricación en masa
para poder dar al diseñador el contenido para alta producción, donde estamos en troquelados, donde estamos en plásticos, alta producción de inyección, y por ahí pueden ya ahora sí pasar los trabajos de los alumnos, los moldes. Aquí viene ya el aspecto técnico para que el diseñador sepa cuál es la cuna de su producto, cómo debe ser un molde y de cuántas cavidades tiene que ser para cubrir X demanda anual. El otro aspecto, podemos ver que es un molde de inyección ahora para termoplásticos, alta demanda, donde el diseñador puede seleccionar, es capaz de seleccionar el material y también darnos el aspecto de manufactura, que incluye la selección material, el proceso de manufactura y también cubriendo, como aquí lo podemos ver, el troquelado, el diseño de un troquel, los elementos de un troquel para poder trabajar piezas de muy alta demanda. Y con esto el diseñador tiene los conocimientos faltantes que de los ingenieros que no estamos formando, o sea, manufactura. En ese sentido, a veces uno no se imagina toda la complejidad que existe, ¿no? Ve uno una pluma, una cerámica, un mueble de diseño industrial, y a veces se olvida que cada pieza, cada elemento es parte de un proceso muy complejo, siempre perfectible y siempre en constante cambio, ¿no? En dinámicamente se va renovando prácticamente los objetos que nos acompañan. Correcto, el diseñador industrial, o sea, aparte de conocer la función de lo que tiene que desarrollar, da mucho énfasis en la ergonomía, para que, por ejemplo, de la pluma, para que sea cómoda dentro de la mano, y también puede seleccionar los colores, o sea, para que sea llamativo, y también busca la estética del producto, pero con el fin de llamar la atención hacia los ojos del comprador. Nosotros en tecnología lo regresamos con los dos pies a la tierra para decirle, ¿sabes qué? Eso se tiene que producir, se tiene que manufacturar, y le damos el aspecto dentro de su forma que le ha dado de la realidad, o sea, poder fabricarlo con un marco económico, digamos, aceptable, para que los dos aspectos, o sea, forma y función, sea en armonía. Y como docente, ¿cómo orienta al alumno sobre el uso de los diferentes materiales? Tenemos, o sea, una gama grande de materiales, como en el proceso, digamos, tecnología 3, en la transformación líquida, estamos inclusive transformando cerámica, o sea, toman clase de cerámica con un especialista, la maestra Emma, y también, aparte de la transformación líquida de metales, transforman lo que es el concreto, cemento, para hacer postes, para hacer elementos de construcción para puentes, etcétera. De ahí viene la selección del material. Ahora, en desarrollos diferentes, donde buscamos un sustituto de acero, el diseñador sabe que existen hoy plásticos reforzados que pueden reemplazar aceros a un peso mucho menor y también a una posibilidad de conseguir mayor resistencia mecánica. Y costo también, me imagino. Costo también, correcto. Esto que menciona usted de los materiales me lleva a una inquietud que seguramente nuestros amigos que nos acompañan lo conocen como parte de la vida diaria, que es, bueno, el reciclaje de los materiales. Usted habla que se van suplantando, el impacto, digamos, de la conciencia ambiental sobre un mundo que cada vez produce más objetos, pero al mismo tiempo se está acabando los recursos. ¿Cómo lo afronta este problema el diseño industrial?
Esa es una muy buena pregunta y hoy en día muy importante en la formación del diseñador, porque al seleccionar, él tiene que ver qué pasa con esta selección al fin de la vida de su producto. Usted habla de del reciclado, eso es importante, o cuando menos una confinación adecuada. Inclusive dentro de las transparencias, tenemos en los últimos, tenemos una simbología de un basurero, de un montón de basura, que el diseñador anterior fue el responsable de esta montaña de material que no se pueden confinar. Hoy en día, nosotros tenemos la responsabilidad de evitar que sean esas montañas de material que no se pueden reciclar, que no se pueden confinar adecuadamente, que no sean seleccionados, para que hoy el diseñador tenga la libertad y también los conocimientos de pensar en verde. O sea que no selecciona materiales que nos van a quedar siglos sin deshacerse, sin incorporarse a la naturaleza. Como alguna vez usted mencionó muy acertadamente, que tiene que pensar desde el nacimiento del producto hasta la defunción. Sí. Esto es el slogan para el diseñador, que cuando él crea un producto, que es la cuna del producto, sea responsable y llegar a la defunción de este producto, pero con la frente en alto, o sea, sin que le dé vergüenza de ver un montón de basura que no se puede confinar. Que él sepa que su producto se puede desarmar, confinar o reciclar completamente sin hacer daño a nuestro planeta Tierra. Eso podría ser, digamos, un mensaje, ¿no?, en general a los alumnos de diseño industrial y desde luego a todo mundo, ¿no? ¿Cuál sería el mensaje que usted les daría a los futuros alumnos que van a ingresar a la carrera de diseño industrial en la UNAM? En primer lugar, el diseñador es un artista. El diseñador hoy se puede autoemplear. El diseñador cabe en diferentes nichos dentro del diseño industrial. Puede ser proyecto, puede ser proyector, puede tener su propia empresa diseñando para otros o puede incorporarse a la industria. Hoy tenemos con esta profesión una persona que no requiere forzosamente un gran inventario para iniciar un negocio. Simplemente con la capacidad de crear, ser creativo, con papel y lápiz puede iniciar una empresa pequeña. Y por eso, dentro del mensaje que quisiera dar, nuevamente indicar que a faltar de una formación de ingenieros en manufactura en México, el diseñador industrial recibe vía las cátedras de tecnología la enseñanza necesaria para ofrecer una capacitación completa en diseño y también en manufactura. Garantía para que el avance tecnológico no se detenga. Por eso en la última transparencia, si lo quieren pasar, podemos ver que este avance tecnológico no se detiene, va caminando, va teniendo futuros que el diseñador hoy en México no es un desempleado, es una persona necesaria para la garantía del progreso tecnológico aquí en México.
Pues con estas reflexiones hacia el futuro y hacia el presente, nos quedaríamos con su enseñanza, ingeniero. Le agradecemos mucho que haya estado con nosotros en este programa dedicado específicamente al diseño industrial. Muchas gracias por haber estado aquí. El agradecido soy yo. Muchas sí, gracias. Sí, porque sin duda creo que nos orienta mucho sobre los caminos que deberá de seguir el diseñador industrial y también sobre la responsabilidad que tiene para con la sociedad, porque realmente esta aportación que nos dice de la responsabilidad que tiene desde el momento en que crea un producto de estar presente hasta su defunción, creo que es un mensaje que todo mundo debería de tener presente, ¿no? Gracias. Pues con esto nada más les leo muy brevemente al ingeniero Scharer, le manda saludos Gloria Martínez del Campo, que fue su alumna y le da mucha emoción verlo aquí, y también le manda felicitaciones Jacobo Neumann al ingeniero que lo conoce y también le da mucho gusto verlo en este programa. Y a ustedes nos vamos a ir a una pausa, pero antes vamos a escuchar una entrevista que hemos preparado para ustedes grabada del doctor Horacio Durán, emérito profesor de nuestra Facultad de Arquitectura. Vamos a ella y regresamos. Desde su punto de vista, ¿cuáles serían las implicaciones que tiene el diseño industrial? Tenemos dentro del diseño dos variables que las tenemos que manejar muy bien. Una que es la muy racional, hemisferio izquierdo, tecnológica. Y otra que es la lúdica, ¿no? La que ahí nos damos gusto, como cualquier artista, poeta o pintor. Entonces, ese requiere un lenguaje. Requiere un lenguaje. Entonces, cada una de estas áreas requiere un lenguaje. Si tenemos que tener un conocimiento más o menos claro de lo que es la variable de ingeniería, pero tenemos que tener mucho más claro la variable estética. Es decir, manejamos las dos. En su definición de diseño de Tomás Maldonado, dice que el diseñador es el que atiende o resuelve dos marcos de creación, ¿no? Uno de ellos es la parte estructural y luego la parte formal. ¿Qué le recomendaría a los estudiantes de la carrera de diseño industrial? Yo les diría que trabajen mucho, sobre todo sus aspectos formales, más los que los estructurales. Formales, que se formen como artista, porque lo otro es muy fácil. La parte estructural, y si no la puedes resolver tú, sobra ingenieros que te resuelvan. Tú puedes concebir, por ejemplo, un puente bien padre y no saber si lo vas a hacer de cemento o qué. Pero entonces ese problema ya se lo deja el ingeniero. Ya tú nomás le dices, mira, yo quiero esto y que no se caiga, ¿no? Igual en los muebles y todo eso. Obviamente que para trabajar con más libertad, entre más conozcamos de la parte estructural, mejor, ¿no? Más a gusto, ya no tengo que ir a preguntar. Thank you.
de contenido con nosotros, amigos y amigas. Recuerden que estamos revisando, abordando los diversos lenguajes del diseño industrial en esta ocasión a través de los autores académicos, profesionistas, en este caso del ámbito del diseño industrial. Y vamos antes a especificar unos regalos que tenemos para ustedes. Sí, tenemos para el público que sigue el programa la revista Bitácora Arquitectura, 3 ejemplares para las personas que llamen. Y también tenemos en esta ocasión el libro Diseño para Todos, Entornos, Espacios y Objetos, que son los resúmenes de un coloquio que se presentó hace 2 años. También 3 ejemplares para el público que llame. Pues muy bien, pues ya saben, sigan llamando y los 3 primeros de cada uno vamos a darle los obsequios posteriormente. Y antes de empezar con los otros 2 nuevos invitados de lujo que tenemos aquí, vamos a ir a una pausa justamente para escuchar a otro académico profesionista de la Facultad de Arquitectura, el doctor Oscar Salinas, Premio Universidad Nacional 2008. Vamos a la entrevista. ¿Cuál es la importancia de la carrera de diseño industrial dentro de la Facultad de Arquitectura? Creo que en la facultad ha sido importante, ¿no? Importante porque le ha dado una diversidad a lo que es la arquitectura y su entorno, yendo más hacia los objetos cotidianos en lo íntimo, ¿no? En lo íntimo, en lo público, pero con una muy buena relación entre lo que son los objetos de la vida cotidiana del ser humano y los entornos donde habita. Entonces, es una carrera que tiene, vamos a cumplir 40 años dentro de la facultad, y creo que en estos 40 años ha sido un desarrollo muy interesante, porque nuestra carrera fue una de las 2 carreras pioneras en México del diseño industrial, y en estos años yo creo que ha crecido mucho, y ha crecido de acuerdo al desarrollo que ha tenido esta profesión a nivel internacional. La UNAM se ha caracterizado porque es una carrera de diseño industrial que ha sobresalido definitivamente a nivel nacional, porque también por medio de gente, ¿no?, por medio de sus exalumnos, de sus profesores y hoy incluso de sus propios alumnos, ha tenido una repercusión ya fuera de México a nivel internacional, que a nosotros nos da mucho gusto, porque nuestra carrera definitivamente va más allá de lo que podía ser el simple hecho de formar a profesionales que pues cumplan con su función a nivel nacional, ¿no? ¿Cómo vincula el desarrollo profesional con el de la docencia? Yo nunca he dejado la práctica profesional, siempre he estado en la práctica proyectual como tal, en la discusión y en la relación con los clientes de empresa privada, de instituciones, grupos sociales, etcétera. Pero también es muy importante la docencia, eso evidentemente. Yo tengo 30 y tantos años en esta facultad y espero seguir hasta que me dejen, y la docencia es muy importante para mí. Y la tercera, que a mí me parece fundamental, es la investigación. Uno tiene que ser investigador. México lo necesita mucho. México necesita cada vez de más investigadores en todos los medios, y en diseño creo que es muy importante, porque es una profesión que tradicionalmente se le ha situado más como oficio que como profesión, donde realmente hay una relación con la investigación. Entonces, en ese aspecto, creo que yo siempre he tratado, a veces es muy difícil, pero siempre he tratado y lo he logrado, de tener ese equilibrio en mi desarrollo profesional. Muy interesantes las palabras de Oscar Salinas, académico del posgrado de la Facultad de Arquitectura. Y bueno, vamos a empezar con el tema de diseño industrial, ahora con 2 nuevos invitados en esta segunda mitad del programa. En primer lugar, le quisiera dar la bienvenida al maestro en diseño industrial, Ángel Grosso. Ángel, bienvenido a este programa. Muchas gracias, Iván. Muy amable por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes. Al contrario. Gracias. Y desde luego también darle la bienvenida, ya alguna vez habéis estado también aquí en la CUAED, al diseñador también, maestro en diseño industrial, Mauricio Moisén, bienvenido. Muchas gracias por invitarme nuevamente. No, pues vamos a, esperemos que nuestros amigos tengan alguna pregunta, comentarios, porque nos los pueden hacer más adelante por medio del internet o por medio del teléfono. Y bueno, pues, ¿qué te parece, Celia, si iniciamos la entrevista? Claro que sí. Me gustaría preguntarle primero a Mauricio Moisén, ¿cuál ha sido, como docente, su actividad en el CIDI, en el Centro de Investigaciones de Diseño Industrial? Yo empecé a impartir clases en la ENEP Aragón, en aquella época ENEP,
Y después, en 1986, Óscar Salinas precisamente me invitó a ser coordinador académico de la carrera en Ciudad Universitaria. Cargo que tuve hasta 1994, en que tuve el honor de coordinar la carrera hasta 1998. De entonces para acá, aparte de colaborar un tiempo en el posgrado como coordinador de especializaciones, he venido desarrollando mi labor académica, sobre todo dirigiendo tesis y como investigador en cuestiones de accesibilidad y de atención a grupos de personas discapacitadas. Muy bien. En ese sentido sería como los objetos del diseño industrial, tomando en cuenta una parte de la población vulnerable durante siglos y que hoy en día el diseño se preocupa por ello, ¿no? Sí, la intención es atender estos problemas de una manera integral. Es una problemática social, pero que la arquitectura y el diseño industrial tienen que como objetivo primordial y se convierten en factores muy importantes de la atención y de la solución de estos problemas de marginación que todavía padecemos muchas veces, si trabajamos en colaboración con otros especialistas y atendiendo las necesidades específicas de una población que luego pensamos que es reducida, pero que en realidad es el 10% a nivel mundial. Y nada más en este país somos 100 y pico millones de personas, ¿no? Uh-huh. Y tú, Ángel, ¿cómo, en el caso de Mauricio, es muy claro, tú cómo vincularías la parte académica con la parte profesional? Tú has trabajado en NASA, sigues trabajando, ahí también hay una participación importante del diseño industrial. ¿Cómo has logrado conciliar estas dos partes? Bueno, efectivamente, Iván, yo ingresé al posgrado en diseño industrial en 1984. Uh-huh. El próximo enero estaré cumpliendo ya 25 años en esta maestría, en este posgrado, en donde mi línea fundamental al principio, después de haber estudiado una maestría en Inglaterra, fue la de diseño y tecnología para la fabricación de mobiliario, muy enfocado básicamente a la madera. En ese momento, en esta maestría, empecé tomando la línea de materiales y procesos, juntándome con Ulrich Schaerer, que acabamos uh-huh. de escuchar. Y bueno, desde entonces esa fue la línea principal. De ahí comencé a ligarme mucho también con la industria de la madera, de mobiliario, de stands, empresas propias. Participé en el inicio de un instituto tecnológico del mueble en Puebla y desde entonces no he dejado la participación en la vida profesional en empresas privadas y públicas como la que en este momento mencionas, que es ASA, Aeropuertos y Servicios Auxiliares, donde empezamos con una línea de mobiliario aeroportuario y bueno, hemos extendido la aplicación del diseño industrial para todo lo que es el equipamiento ya aeronáutico y aeroportuario. Y en este sentido también en ASA hacen la consideración del diseño accesible en atención a todas las personas con discapacidad o con algún tipo de limitación en movilidad, ¿no? Es correcto, Celia. Mira, como lo menciona Mauricio, nosotros hemos también puesto especial interés en esta actividad que ha sido abandonada o dejada a un lado por muchos edificios públicos. En el caso de los aeropuertos, nosotros hemos instrumentado todo lo necesario para poder tener los aeropuertos libres de acceso, libre de barreras, una accesibilidad completa. Hemos diseñado mobiliario especial y hemos hecho incluso firmas de convenios con algunas otras instituciones, con la UNAM, con CONACYT, para llevar a cabo proyectos de apoyo en el diseño ahora de sillones, de mostradores para documentación especiales para personas con discapacidad. Es decir, normalmente los mostradores en un aeropuerto que maneja la línea aérea, sirven con tanto el documentador como el pasajero de manera parada. En este caso, con este diseño especial, la silla de ruedas puede llegar a otra superficie de contacto y visual, y lo que es mejor aún, que es una innovación en México, en la nueva Terminal 2, el documentador de la línea aérea puede también ser una persona en silla de ruedas, con alguna discapacidad. De tal forma que ahora estas líneas aéreas están en disponibilidad de poder también contratar a personas con discapacidad. Los estamos integrando. Y perdón, Ángel,
experiencia profesional que tú has tenido en el campo de trabajo, ¿cómo se aborda, por ejemplo, en la academia? Es decir, los chicos que están estudiando, ¿es realmente un salto al vacío cuando terminan o ya existe una preparación paulatina al campo de trabajo? No, desde luego hay una serie de elementos que se les van dando durante la carrera para que ellos puedan enfrentar este medio, este reto cuando se titulan. De hecho, nos tocó innovar en ese sentido, incluyendo la práctica profesional supervisada en el plan de estudios en aquella época, como un medio para ir acercando al muchacho al medio profesional, y parte también una estrategia de difusión para que el industrial supiera, teniendo un diseñador pasante, supervisado además, tuviera elementos para conocer qué hace un diseñador industrial, qué se le puede pedir, hasta dónde se puede llegar su labor, sin abordar temas o abordar aspectos que corresponden a otros profesionistas. Es la intención. Y bueno, se les dan, por supuesto, elementos en el taller de diseño, el resto de las asignaturas, para que ellos vayan ahora formando su propio perfil, digamos, de acuerdo a lo que quieran dedicarse y puedan tener mejores herramientas para enfrentar el mercado laboral. Y además de la práctica profesional, ¿se da el hecho de que los alumnos estén simultáneamente a su trabajo de formación en trabajos fuera, en despachos? O sea, no solo la práctica, sino que se incorporen ya al mundo laboral, perdón. Sí, mira, Celia, hay infinidad de alumnos. Estamos hablando ya de nuestra Escuela de Diseño Industrial, hoy Centro de Investigaciones, pues alrededor de 800 egresados en ya los casi 40 años, es decir, 35 desde que salió la primera generación. Y se han colocado en todos los despachos de México. La propia escuela ha también servido como un semillero que ha esparcido a los egresados de la UNAM en Ciudad de México y se encuentran en otras entidades de la República. Hace rato nos habló Gloria Martín del Campo desde Tuxtla Gutiérrez, que está ella coordinando una carrera de diseño industrial allá, para saludar a Ulrich Schare, y así nos encontramos por todos lados. De la misma forma tenemos en muchos despachos, tenemos en empresas productivas y en el sector público, que mucho hemos tratado nosotros de hacer una labor no solamente de promoción del diseño industrial, sino también de una gestión en donde nosotros hemos podido ligar y vincular la industria privada, el sector público con la academia, a través de concursos, a través de convenios para el uso de tesis profesionales, de servicio social y de prácticas también profesionales. Entonces, de esa manera creo que hemos ido en conjunto haciendo la labor para que toda esa comunidad de egresados, de alumnos jóvenes, se vayan incorporando poco a poco en el medio profesional. Es decir, sobre todo para muchos jóvenes que nos están siguiendo en el programa, hay un nicho, digamos, de trabajo muy importante, hay un campo de acción profesional, me imagino que incluso hay varios perfiles, ¿no?, profesionales. Efectivamente, cada vez se abre más el campo de aplicación del diseño industrial, cada vez hay más conocimiento de qué puede hacer un diseñador industrial en diversos aspectos de la vida y en diversos campos de producción de materiales, de objetos, de productos, dependiendo del servicio que se quiera brindar. Y si nosotros fuimos en cierta manera promotores en nuestro momento, abrimos brecha, hoy en día podemos decir que esa brecha es cada vez más ancha, seguimos haciendo esta labor, pero ya hay un conocimiento más amplio y hay más campo para nuestros egresados, efectivamente, con mejores oportunidades, con mayor conocimiento y mayor enfoque a lo que puede hacer el diseñador industrial. A mí me gustaría hacer otra pregunta, pero también me están pidiendo que se aclare en dónde entregamos los obsequios. Los obsequios se pueden recoger en el posgrado de arquitectura, de lunes a viernes, en un horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 a 8. Bien, bueno, la pregunta que quería hacerles es, ¿cómo ven al diseñador industrial en México comparado a nivel internacional? Mira, yo lo veo con una especialidad diferente. Mencionaba Ulrich Schare que en México
el diseñador industrial se ha tenido que involucrar con los procesos de fabricación. En otros países, el diseño industrial va enfocado un poco más hacia la parte formal, a la forma de los objetos. Y nosotros hemos ido tomando ese papel de ingeniería de manufactura también. Eso nos diferencia un poco. Sin embargo, eso nos ha permitido que al momento de trabajar con extranjeros, con firmas extranjeras, podamos inmediatamente saltar a los primeros lugares. Tenemos en Suecia, en la fábrica de la Volvo, un diseñador industrial mexicano que está a cargo del departamento de diseño de este producto, de este gran vehículo sueco. Y como eso te podemos dar muchos otros ejemplos. Hay casi siempre algún mexicano que está en los primeros lugares de concursos de diseños internacionales. Entonces eso nos habla de lo bien formados que pueden estar los diseñadores y la habilidad rápida que podemos tener para atacar problemas de diseño y de manufactura en varias disciplinas. De hecho, esto yo agregaría que incluso este perfil o esta aceptación que ha tenido el diseñador industrial pues se prolonga también en la maestría. Tenemos una maestría en diseño industrial que ya también lleva muchos años, cuyo fundador, Horacio Durán, lo vimos ahí en la cápsula previamente, pues se ha fortalecido, se ha consolidado, tú mismo eres académico de esa posgrado, con lo cual brindamos las dos opciones, aquellos que terminan la licenciatura y que quieren incorporarse al campo de trabajo, o aquellos que además de eso quieren seguir profundizando en el conocimiento sobre el diseño industrial. Y en investigación, ¿no? De alguna manera. Claro. Sí, y en diversos aspectos, ¿no? Puede ser desde cuestiones teóricas que desee profundizar el alumno, hasta cuestiones ya muy específicas de aplicación de ciertas tecnologías o efectivamente la investigación en diversos aspectos, como la ergonomía, como los mismos materiales, como la historia del diseño. Uh-huh. Llevamos también ya muchos años con este posgrado, cada vez está más fuerte. Y cada vez también tenemos más incidencia en el campo laboral con estos egresados del mismo posgrado. Pues muy bien. Pues aquí tengo algunos, nos han mandado mensajes, nos han mandado correos electrónicos y llamadas telefónicas. Felicita a Mauricio Moisés, Ignacio Tintor. Felicita al maestro Grosso Claudia Lozoya. Entonces, bueno, tenemos una serie de comentarios y felicitaciones que más adelante se las daré. Y pues a mí me gustaría que dijeran una última mensaje o comentario, pues puede ser al diseñador industrial en ejercicio o al que está por iniciar. Bueno, a mí me gustaría a seguir invitando a aquellos estudiantes en bachillerato que se han acercado a la profesión del diseño industrial, a que no le tengan miedo, que es una profesión fascinante, que ha costado trabajo como cualquier profesión. El hecho de hablar de 35, 40 años es poco comparado con otras profesiones. Y lo que sí estoy seguro es de que cuando un industrial se convence que el diseño no es un gasto, sino una inversión, y que le deja beneficios, y que esto ayuda a colaborar, a crear empleos, a producir objetos que se pueden consumir en México y en otros países, creo que es una alternativa para muchos estudiantes, para nuevas personas que puedan estar en esta profesión que es verdaderamente linda. Yo abundaría quizá en ese sentido, haciendo énfasis en la riqueza cultural de nuestro país, que podemos manifestar en nuestros propios diseños sin recurrir al folclore o sin recurrir a los métodos artesanales tradicionales, sino de una manera creativa, de una manera que realmente represente al mismo tiempo que nuestro gran bagaje cultural, la actualidad de nuestros tiempos, el tiempo que nos tocó vivir, y contribuir con eso a acrecentar la cultura del diseño en el mundo. Tenemos mucho que aportar en ese sentido, ya lo hemos hecho. Los ejemplos que ponía Ángel son claros en este sentido. Y no solamente es la capacidad de trabajo y equipararlo con el trabajo de nuestros colegas de otras latitudes, sino esta aportación que podemos hacer de nuestra forma de trabajo. Hay una ventaja que tenemos los egresados del Centro de Investigaciones, que es precisamente la fortuna de contar con personas como el ingeniero Scharer. El énfasis que damos a la producción de los objetos, de los productos, el énfasis que damos en la solución de los problemas técnicos, no quedarnos nada más en la forma, sino garantizar la producción
garantizar la función de estos productos, es un elemento que tenemos a favor como egresados, comparativamente con muchas universidades de todo el mundo, y eso nos ha dado ventaja también, y es una aportación que tenemos como universidad y como egresados en el campo laboral internacional. Y a todos estos aspectos de la producción y también del propio diseño estarían vinculados con otras disciplinas, ¿no? Bueno, es que la labor del diseñador industrial siempre es interdisciplinaria, no podemos trabajar solos. A veces nos gustaría trabajar solos, pero no es posible, siempre tenemos que colaborar con alguien, desde el usuario potencial hasta el potencial fabricante, y desde luego especialistas en diversas ramas de la ingeniería, de la mercadotecnia misma, de las áreas de producción, de electrónica, de la medicina. Pues, como prácticamente tenemos incidencia en la multitud de campos de laborales que hay hoy en el mundo, podemos colaborar precisamente con estos especialistas, y la formación de los muchachos está también enfocada para lograrlo, ¿no? Para trabajar en grupos multidisciplinarios. Pues muy interesante. Yo, para terminar, le agregaría algunos saludos. Silvia Xochitl Soto manda sus felicitaciones al programa. Le da mucho gusto que estemos dando este espacio al diseño industrial. Carlos García felicita al programa y a la Facultad de Arquitectura. Arnulfo Ruano Luna, pues ya puede pasar por su libro ahí a la facultad. Rosa María Álvarez puede pasar por su revista Bitácora, que son los obsequios que se han dado. Artemisa Torreblanca. Liliana Zamudio, un saludo para ella, alumna mía de la maestría en arquitectura. Y bueno, vemos que hay realmente una respuesta muy, muy inmediata a este campo del diseño industrial. Es un campo que sigue cada día más consolidado. Pues yo les agradezco mucho a ustedes dos que hayan estado aquí en este programa. El tiempo en televisión se va volando y quisiéramos decir más cosas, pero les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros. Ángel, muchas gracias, te agradezco. Hombre, es un placer. Cuando gusten podemos seguir platicando del ejercicio profesional del diseño industrial. Mauricio, muchas gracias. Muchísimas gracias. Y yo también agradezco que haya la oportunidad de difundir lo que hacemos los diseñadores industriales y la oportunidad de estar cerca de gente tan connotada como mis colegas de hoy. Y bueno, desde luego, Celia, muchas gracias por estar aquí conmigo en la conducción. Sí, gracias, y gracias al público que siguió el programa también y pues, que se interesó por estos temas. Tenemos todavía algunos otros por ver la próxima semana. Así es. Recuerden ustedes que esta fue la tercera emisión del programa Los Diversos Lenguajes del Diseño, en el que hemos ido explorando los diferentes ámbitos profesionales de las carreras que se imparten en la Facultad de Arquitectura. Los primeros dos fueron de arquitectura, este tercero fue del diseño industrial, y la semana próxima abordaremos otra de las licenciaturas importantes en la facultad, que ya ha cumplido 23 años, que es la licenciatura en urbanismo. También una profesión más joven que la que acabamos de ver, pero igualmente muy necesaria y que se ha ido consolidando fuertemente en el campo de trabajo. Les agradecemos mucho que hayan seguido con nosotros. Esto es hecho gracias al apoyo de la Facultad de Arquitectura en la parte académica y desde luego a la coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM, a toda la gente de producción que está siempre atenta a que los programas se realicen para su cuidado y su emisión con ustedes. Esperamos que lo hayan disfrutado y nos vemos el próximo miércoles de 9 a 10 de la mañana en vivo para seguir abordando estos, esperamos, interesantes temas.